esta es la mejor fiesta de todas. Que el ritmo no pare, quiero a todos bailando. Los altavoces de Speaker Titán, es que son increíbles. Tú no eres un titán, ¿qué haces en esta fiesta? ¿Alguien de aquí quiere pizza? Pizza, yo me apunto. No te preocupes, que ahora mismo te la traigo. Uf, menos mal, casi nos pilla cameraman, por poco no nos echan de la fiesta. ¡Qué delicioso! ¡Cómo huele a pizza! Voy a agarrar unos pocos trozos de pizza. ¡Ey! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ha sonado como un disparo! ¡Speaker Titán, no! ¡Está muerto! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Han asesinado a mi mejor amigo! ¡Alguien ha acabado con Speakerman! ¡Y el asesino tiene que estar entre nosotros! ¿Pero quién podría haber sido? ¡Skibidi! ¡No huyas! ¡Ha tenido que ser él! ¿Dónde está? ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Allí! ¡No vas a huir de mí! ¿Me oyes? ¡Será mejor que te entregues cuanto antes! ¡No tienes escapatoria! ¡No he sido yo! ¡Pero me daba miedo que lo pensaras! ¡Solo porque soy un Skibidi Toilet! ¿Y entonces por qué has venido corriendo hasta aquí? ¡No tiene sentido! Así que querías enseñarme esto. Las cámaras de seguridad. Aquí podremos ver quién lo hizo. Y funcionan. Podemos ver a todos bailando. Aunque espera un segundo. TV Man se está moviendo. ¡Ey! ¡La cámara se ha roto! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Fuiste tú, TV Man! ¡Por eso destruiste las cámaras! ¡Para no dejar pistas! ¡Te equivocas! ¡Yo no le he matado! ¡Es solo que me daba mucha vergüenza! ¡Mira eso! ¡Estamos en el pasado! ¡Y somos completamente invisibles! ¡En este momento Speakerman todavía seguía vivo! ¡Me estaba marcando los pasos prohibidos! ¡Cuando de repente me caí al suelo! ¡Nadie de la fiesta me vio, pero quedaría en las cámaras de seguridad! ¡Así que decidí ir a destruirlas! ¡Eso tiene mucho más sentido! ¡Hablemos con Laserman! ¡Hey! ¿Qué es ese sonido? ¡Suena como una especie de bomba! ¡Está a punto de explotar! ¡Pero quién ha podido ponerla! ¡Cameraman! ¡Desaparecer! Así que todo este tiempo el asesino eras tú. ¡Rápido! ¡Hay que montarse en la barca! ¡Puede que la explosión nos lance por los aires! ¡No me pillaréis nunca! ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Sácame de aquí cuanto antes! ¡No puedo creerlo! ¡Todo este tiempo tú has sido el asesino! ¡No digas tonterías! ¡Yo no he matado a Speakerman! ¡Él era mi mejor amigo! ¡Wow! ¡Cameraman y Speakerman están hablando! ¡Vamos, Cameraman! ¡Anímate! ¡Únete a la fiesta y baila! ¡Es que tengo un mal presentimiento! ¡Esta fiesta no me gusta nada! ¿Qué ha sido ese sonido? ¡No, Speakerman! ¡Está muerto! ¡Es el momento justo en el que han matado a Speakerman! ¡Ha sido tú, Skibidi Toilet! ¡Has tenido que ser tú! ¡Los Skibidi Toilet son malos! ¡Yo no he hecho nada! Traffic Titan está hablando por teléfono, así que él no ha podido ser. ¡Y los demás no estaban lo suficientemente cerca! ¡Si nadie quiere decir la verdad, entonces el asesino saldrá por los aires! ¡Tienes 5 segundos para dejar un like y suscribirte al canal! ¡Y si lo consigues, Speaker Titán será tuyo! ¡Así que date prisa y pulsa el botón de suscribirse! ¡Pon en los comentarios! ¿Quién de todos los sospechosos ha sido el asesino de Speaker Titán? ¡Y no te olvides que mi libro Te Calo y el Último Poder sale a la venta el 15 de septiembre! Aunque pude notar que Projector Man estaba muy extraño. ¿A qué te refieres? ¿Hizo algo sospechoso? Bueno, eso me pareció a mí. ¡Qué extraño! ¿Qué le ocurre a Projector Man? Es como si estuviese nervioso o algo así.
por explotar el barco, ahora todos los sospechosos se han marchado. Pero no parece que tú hayas sido el asesino. Por ahora estás libre. ¡Vamos a buscar a Projector Man! ¡Lo he encontrado! ¡Está en el aeropuerto! Aunque es muy sospechoso, va a subirse a un avión. ¡Projector Man, has tenido que ser tú! ¡Y por ello estás escapando! ¡Me ha dicho Cameraman que te estabas comportando muy extraño! ¡No es eso! ¡Es que me encuentro bastante mal! ¡Estamos de nuevo en el pasado! ¡Aunque no veo a Projector Man por ninguna parte! ¡Qué mal me encuentro! ¡Creo que voy a casi vomito! ¡Creo que aquí me puede dar mucho mejor el aire! ¡Parece que Speaker Titan y Traffic Titan están discutiendo! ¡Aunque desde aquí no se oye nada! Estaba muy mareado porque era la primera vez que me subí en un barco. Pero pude ver cómo Traffic Titan y Speaker Titan peleaban. Así que tuvo una pelea con Traffic Man. Y por eso luego estuvo tan callado, bastante sospechoso. Salgamos de dudas preguntándole. ¡Hey, hombre semáforo! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Alto! ¡No puedes pasar! ¡Tío! ¡Pero si aquí no hay nadie! ¡No importa! ¡El semáforo está en rojo! Bueno, vale. Tendré que esperar a que cambie. ¡Ahora sí! ¡Ya no vas a poder pararme, guarro! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Estoy ocupado controlando el tráfico! ¡Tío, pero qué dices! ¡Que aquí no hay nadie en ninguna parte! Me han dicho que estuviste peleando con Speaker Man, así que fuiste tú. ¿Quién asesinó a Speaker? Eso es imposible. Yo estuve hablando por el teléfono todo el rato. Estamos en el momento, justo antes del asesinato de Speaker Man. Yo estuve hablando todo el momento por teléfono celular. Estuve todo el rato mirando al mar cuando de repente... ¡le dispararon a Speaker Man! ¡Es imposible que fuese yo! Además, sé quién es el asesino. ¿Estás seguro de que sabes quién ha sido? ¡Pues entonces dímelo! ¿Quién pudo ser el asesino? ¡Le dispararon con un arma! ¡Pero no hay nadie con ella aquí! ¡Pude ver con mis propios ojos! ¡Digo semáforos! ¿Cómo aparecía Laser Man? ¡Con una ametralladora! ¡No puede ser! ¡Y huyó corriendo a toda velocidad! ¡Todo este tiempo fue Laser Man! ¡Laser Man mató a Speaker Man! ¿Cómo puede ser que Laser Man trayese una ametralladora? ¡Qué locura! ¡Rápido! ¡Hay que ir a por él! ¡No puedes pasar! ¡El semáforo está en rojo! ¡Tío, cállate! ¡Que aquí no hay nadie! ¡Laser Man, quédate quieto! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Yo! ¡Tengo que salir corriendo de aquí cuanto antes! ¡Aléjate de mí! ¡Tengo que huir! ¡Cuidado, granada! ¡Sin duda, él ha tenido que ser el asesino! ¡Nos está lanzando granadas! ¡Así que tenemos que ir tras él! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ey! ¡Nos está disparando! ¡3, 2, 1! ¡Ahora, rápido! ¡Hay que saltar! ¡Huye! ¡Tengo que salir de aquí cuanto antes! ¡Te detendré! Como una de esas balas me roce, estaré completamente fuera. ¡No hay que subestimarle! ¡Levanta las manos y ríndete! ¡No me pillarás nunca! ¡No vas a escaparte! ¡Por mucho que corras, iré tras tuya! ¡No puedo creer que alguien como tú haya sido capaz de hacer algo como esto! ¿Qué hago ahora? ¡No hay salida! ¡Solo puedo saltar ahí arriba! ¡Tengo que hacerlo! ¡Esto es todo nada! ¡Tenemos que llegar! ¡Sí! ¡Yo no he sido! ¡Tengo miedo a las alturas!
Traffic Titan me ha dicho que te vio con un arma en el barco. Así que tienes que confesar. Te diré la verdad, te diré lo que ocurrió. ¡Estamos de nuevo en el pasado! Hay que estar muy atentos a cuando Laserman dispare con el arma. ¡Hey, Laserman! ¿Por qué no vas abajo y me traes un poco de comida de mi habitación? ¿En serio tengo que ir? Bueno, vale. Muy atentos, es el momento donde Traffic Titan se pone a hablar por teléfono. Y Projector Man se encontraba mareado. ¡Tenemos que seguir a Laserman! ¡Está bajando las escaleras! ¿Qué hace aquí? ¡Una ametralladora en el suelo! ¡Será mejor que pregunte a los de arriba! Es el disparo, pero Laserman no ha podido ser, ya que él estaba abajo. Tengo que tirar este arma o si no pensarán que he sido yo. ¡Esa es la verdad! ¡Yo no tengo nada que ver con ese arma! ¡Hemos interrogado a todos los sospechosos! ¡Y claro! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ya sé quién es el asesino! ¡Hay que reunirlos a todos! Este caso ha sido bastante complicado de resolver, ya que normalmente los asesinos matan directamente a su víctima. Pero esta vez no ha sido así. ¿Verdad, Traffic Man? ¡Eres tú el asesino! Tú hiciste la llamada de teléfono para que disparasen a Speaker Man desde la lejanía. ¡Muy bien, detective! ¡Sí fui yo! Yo coloqué el arma en el suelo. Engañé a Laserman para que se encontrase con ella. Y pedí por teléfono que un francotirador disparase a Speaker Man. Odiaba a ese Speaker Man por parecerse tanto a mí. Pero ahora está muerto. Un segundo. Creo que puedo hacer algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Parecía que alguien había pulsado el botón de apagar. ¡Speaker Titan, estás vivo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Esto no puede ser! ¿Creías que me mataría de un simple disparo? ¡Me subestimas! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos descubierto quién asesinó a Speaker Man!